Muy buenas exploradores y exploradoras, aquí Farolino, el Timo Pepino en un nuevo vídeo de A Falta de Timo, buenos son Fizz. Estamos con los primos loleros, estamos muy bien acompañados, llevamos a Javier Trincado y Paelia, que son viejos conocidos. Ahora estamos con Euskadi 88, que es el compañero de piso de Paelia, y Casper 1, que es un suscriptor que nos ha pedido si podía jugar con nosotros, y nosotros encantados adoptamos a quien sea. Nos da igual su nivel o si es bueno o malo, nos da igual. Pero bueno, no hemos jugado nunca con él, así que a ver si se lo marca. Nos ha dicho que quiere ir con Sion de support, un pico un poco raro, pero mejor, mejor. Me encanta que me sorprendan con cosas nuevas. Y a ver qué tal lo hace. Javier Trincado lleva ya su famoso Varus, que está metiéndole muchísima caña a Varus, y la verdad es que el otro día echamos un 2 contra 1 con Cascomen, que también le habréis visto en algún vídeo, y Javier Trincado contra mí, y me ganaron entre los dos, y me metía todas las flechas, o sea que tiene bastante buena puntería. Paelia lleva a Leblanc en la línea de mid, lo cual, pues, me da mucho miedo, porque si ya nos hacía KS con el Real, imagínate con Leblanc, es que no quiero ni pensarlo. Y me voy a dar la E de segundo, aunque normalmente me doy la Q, para ver si me puedo hacer bien este campamento, porque ya sabéis que aquí solo le he dado a dos, me cago en 10, para eso no te des la E, paquete. Bueno, aquí los que pegan son los pequeños, y quiero hacerle un gank pronto a Paelia, porque así está. Al principio sabéis que Leblanc tiene un early un poco complicado. Entonces, bueno, si nosotros podemos adelantar ese late game de Paelia, fenomenal. ¿Tienen lag? Bueno, yo estoy bien, yo no tengo mucho lag, la verdad. Así que a ver qué tal. He hecho esta ruta, siempre la hago así, para poder smitear este bufo y así recuperar vida y poder hacer un gank. Porque si tú haces este, luego pierdes demasiada vida y no te da tiempo a smitearlo. Con lo cual, con esta ruta tienes un poquito más de posibilidades. Mira, está overextendeado. Vamos a ver si por lo menos le quemamos el flash. El tema es que Fizz a este nivel consume mucho maná. Se ha tirado muy bien Paelia ahí. Ahí, ahí, dale, dale. Ah, bueno, flash, qué pena. Si no se tira el flash, lo mato. Todavía podría, yo creo. Si me recupera un poquito de maná, un poquito para la Q. Joder, cuánto maná consume la W. Me cago en 10. Bueno. Lo hemos intentado, le hemos quemado el flash, eso está muy bien. Y vamos a seguir limpiando la jungla. Os voy a explicar un poquito las habilidades de Fizz para aquellos que no lo conocen, porque ya me lo han pedido varias veces, es una cosa que siempre se me olvida. Y bueno, aprovechamos este momento de tranquilidad y os lo cuento, pero en plan rápido, ¿vale? La pasiva es muy sencilla, simplemente lo que permite es que Fizz pueda atravesar a los minions y le hacen menos daño los ataques básicos. Eso en la jungla viene bien. En el sentido de que le hacen menos daño los ataques básicos. Pero lo de los minions nos da bastante igual. Luego, ese que acaba de hacer es la Q. Es la siguiente habilidad de Fizz. Lo que te permite es dashear, es decir, atraviesas al objetivo contrario. Y le aplicas efectos de impacto. ¿Qué quiere decir eso? Pues que aplica efectos como la hoja del rey y tal. Y hace daño mágico, ¿vale? Luego, la W. Es la habilidad, digamos, que nosotros vamos a maxear, que tiene dos partes, una pasiva y una activa. La pasiva es que tus ataques hacen daño en función de tu AP, es decir, al daño que haces normalmente con el ataque, se te suma el daño de poder de habilidad que tengas. Y luego una activa, que cuando lo activas, pues haces un daño mágico adicional, es decir, aparte del que ya haces normalmente, pues un poquito más. Eso está bastante roto porque hace bastante, bastante daño. Luego, la tercera habilidad es la E, que es para mí la más OP, que es la de que te subes en el bastoncito, puede caer una bomba nuclear y no te pasa nada. No, eso bien explicado es lo siguiente: Fizz se sube en el bastón y luego cae sobre el objetivo. A ver, venid, chavales, atentos. Ay, si hubieseis estado un poquito atentos. Bueno, se ha gastado el healing. Está muy bien. O sea, no os empeñéis en los ganks, ¿vale? Si sale, sale. Y si no sale, pues no sale. En este caso, pues no ha salido. Bueno, le hemos gastado el heal. Ya no lo tiene. Y le hemos dado esa ventaja a la línea de bot. Con lo cual, el tiempo que hemos invertido en el gank está bien hecho.
Bueno, os estaba contando la E. Simplemente te subes en el palo. Durante el tiempo en el que estás subido en el palo, no se te puede tarjetear ni se te puede hacer absolutamente nada. No te da ni siquiera la ulti de Karthus. Es decir, nada absolutamente de este juego afecta cuando Fizz se sube en el palo. Hay muchas coñas al respecto. Todo el mundo dice, bueno, Fizz, este acaba de guardear en el arbusto de abajo. Vamos a matar estos chocobos y vamos por el otro lado. Recordad, primero los pequeños que son los que pegan, ¿vale? Como veis, estamos sufriendo bastante en la jungla, por eso nos hacemos ahora, cuando podamos, el mole de ceniza. Con Fizz. Bueno, y solo me falta la ulti. La ulti es que lanzas un pescado, ¿vale? Y tanto en la trayectoria como en el destino final del pescado, de toda la habilidad, es decir, tú la pones, tiene bastante rango, y si en cualquiera de esos momentos la ulti toca a algún campeón, se pega a él. Se pega a él y entonces, ¿qué pasa? Que le ralentiza, ¿vale? Nada más tocarle, él ya va ralentizado. Y al cabo de unos segundos, sale un pescado gigantesco del suelo y se lo come. ¿Y eso en qué se traduce? Todo el tiempo en el que él esté ralentizado con el pescado pegado, todas las habilidades que tú le hagas, tanto de Fizz como de un prender o cualquier cosa de estas, menos la ulti en sí, porque ese no le suma daño adicional a la ulti, hacen más daño, ¿vale? Entonces eso es muy importante, porque hay que aprovechar cuando está con el pescado pegado. Ish, qué mal esa primera sangre, lo había avisado Paelia, ¿eh? Bueno, pues hay que aprovechar mientras está el ulti ahí pegado para hacerle todo el daño que puedas, porque es cuando más daño hace Fizz. Bueno, no está mal, está yendo Paelia para allá, a ver si se lleva algo en claro. Parece que no. Y nosotros nos vamos a vaquear porque tenemos muy poca vida y con esta vida poco podemos hacer. Vamos a pillar la primera parte del mole de ceniza y unas pociones. Venga. Recordad, Azir no tiene flash y la línea de bot no tiene healing. A ver, esa trampa mortal. Así que tenía, ya le había vuelto. Pues justo le acababa de volver, ¿eh? Porque le habíamos gankeado en el minuto 3 o 4. Le ha debido de volver justo ahora. Bueno. Nos hacemos el rojo y gankeamos bot. Fizz es un personaje que depende mucho de los ganks, es decir, necesita de esos ganks. A ver si. No he querido smitear el rojo por guardarme el smite para el gank. Vale, ahora tengo todo, ¿vale? Tengo mi ulti. Me han visto. No sé si lo habéis visto, ¿no? Que se han dado la vuelta inmediatamente en cuanto he aparecido, en cuanto he asomado el hocico, se han dado la vuelta. Pero lo que no se van a esperar es que vuelva por aquí. Vale, acabo de guardear en mi jeta. A ver si por detrás. A ver, Varus, pégale una buena flecha. Pégale una buena flecha. A ver si ahora se confía. Sí, muy buena. Se ha gastado el flash, ¿eh? Ya está muerto. Perfecto. Genial. Le hemos dado asistencia a los dos. Y encima tenemos aquí un azul de gratis. Perfecto. Ish. Euskadi ha muerto por un ganqueo de. Por un ganqueo de. Del moco. Pero nosotros nos vamos a llevar el blue. Bueno, el moco sabe perfectamente que yo le he quitado el blue, así que ahora tenemos que ir echando hostias a nuestro blue. A ver si me ayuda Paelia. No, no, no puedo hacer el dragón ahora, chicos, porque tengo que darle el azul a Paelia. Ellos me están viendo ahora mismo. Me ha visto Azir. Vale, no pasa nada. Bueno, Paelia, muy listo y muy atento, ha ido a guardármelo. Perfecto, pues nada, vamos a dárselo a él. Que nosotros ya tenemos uno. Me guardo el smite para el Grom, ¿vale? Es importante. No. Joder. Entre el veneno y el rojo. Vámonos, vámonos, Paelia. Me cago en 10, ¿eh? Qué cagada ha sido eso. Bueno, no pasa nada. Ahí, mira, podríamos pelearnos y si Euskadi estuviese atento podría ayudarnos. Pero no merece la pena. O sea, voy a coger el farmeo de mid porque él se va.
Y hay que ver cuándo merece la pena luchar y cuándo no. Y en ese caso, no merece la pena. Esto me va a servir a mí para subir mucho nivel. Otra vez está el moco por arriba. Vaya baby shit, se está comiendo el pobre Euskadi, ¿eh? Yo debería ayudarle un poquito también. Venga, ahora si puedo voy a ir a ayudarle. Joder. Voy a intentar ayudarle. Me cago en 10, coño. Bueno, voy a ver si puedo sorprender al moquete. Estoy preparado. No me he fijado si tenía el bufo rojo o no. A ver si está por aquí haciéndose esto. Pues no, no se lo está haciendo. Vamos a pillarlo nosotros. Está subiendo Sivana. Podemos pillar a ese malfite por detrás. Pero parece que se ha ido. Se ha ido. Estaba subiendo Paelia también. Bueno, Azir está en bot. Lo veis, ¿no? Con lo cual, vamos a hacernos esto. No me preocupa demasiado que venga el moquete. Creo que las tiene bastante crudas para matarme. A ver si se vuelve loco. A ver. ¿Lo mato? Mierda. Sí, lo mato. ¡Ay, el moco! ¡No! Bueno. Casi prefiero que se lleve la muerte el moco que Azir. Casi lo prefiero. Nada, me ha pillado bastante bien. Creo que venía de mi rojo, si no me equivoco. A ver, nos vamos a pillar reducción de enfriamiento, penetración mágica, reducción de enfriamiento. Sí. Para poder gankear más. Vamos allá. Estaba mirando quién iba fedeado de su equipo y la verdad es que nadie va muy fedeado. Deberían tener cuidado en bot porque seguramente estén yendo para allá. Mira, otra vez el moco está ahí. Pobre Euskadi, ¿eh? Vaya, vaya baby shit Hearth se está comiendo. Ese moco ahí arriba se podría traducir fácilmente en un dragón, ¿eh? A ver, Paelia. Está muy bien que ayudes en bot, pero mira tu línea también. A ver si rascan algo. Buena, 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 buena. Sí, señor, Paelia. Yo te cubro tu línea. Vente para arriba. Vamos a esperarle. Vamos a esperarle. Podía entrarle ya, pero vamos a esperar a Paelia. Está sufriendo mucho la torre. Deberíamos tirarle la torre o hacer un dragón. Vamos a hacer un dragón, chavales. Vamos a poner un guarda aquí y nos hacemos el dragón. Nos podemos escapar los dos, tanto Paelia como yo, con lo cual, pues no es muy arriesgado hacer esto. A ver, mira, ellos saben que estamos aquí. Vale, vámonos. Vámonos, Paelia. No os había dicho que la E os permite saltar a través del muro. Es decir, si tú le... Ah, vamos a ayudarle ahí. A ver si salta. Sí. Vamos a darle ahí. ¿Y ahora qué? Dale, dale, Paelia. Vale, está muerto. Perfecto, muy buena Paelia, sí señor. Se lo ha marcado el primo, se ha comido la ulti, pero... Bueno, pues mira, el moco no tiene pasiva. Perfecto, joder. Lo está haciendo muy bien, Xavi, ¿eh? Digo, Euskadi, en top. Porque está todo el rato contra dos y mira, ahí le ha reventado la pasiva al moco sin perder el nada a cambio. Está subiendo Paelia, a ver si ese malfite... Vete recto, Paelia, tú vete recto.
No me da tiempo a llegar. Voy a seguir farmeando. Este azul me lo voy a pillar yo. Porque Paelia está ahí a la caza. Y me compensa pillármelo yo. Vamos allá. Perfecto. A ver si podemos hacerle un ganqueito guapo a Cid. Mientras tanto, vamos a ver si el moquete se ha hecho este campamento. No. No se lo ha hecho, joder. Voy a intentar ir a por Malfite. Vamos a intentar divearle. A ver si Euskadi me sigue. Joder, está full vida, ¿eh? Un Malfite full vida me da miedo divearle. Bueno, está puseando, perfecto, que no nos vea. Vale, pégate con él, Euskadi, a ver. Genial, genial, perfecto, con eso es suficiente. ¡Hala! El esmite, todo, todo, todo. Venga, ala, a pastar. Muy bien. Muy bien. Eso es otra de las cosas que te permite Cid. Vamos a tirarle la torre top. Te permite divear muy bien porque en cualquier momento te subes en el palo y automáticamente la torre te deja de pegar, ¿vale? O sea, hace que las torres pierdan objetivo. Entonces, bueno, pues es muy bueno para hacer un dive como el que acabamos de hacer. Bueno, pues la partida va bastante bien, está divertida. Vamos a intentar colapsar ahí a ese Azir, pero hasta que no se vaya la torre nada. A ver, está viniendo Sivana también. A ver. Nos quedamos aquí escondidos. Le ha visto. Eso no ha estado nada bien porque le ha visto a Sivana. A ver, ¿por dónde se quiere escapar? ¿Hola? ¿Por dónde se ha ido? ¿Esto lo puedo saltar? No, eso no. No tengo ni pajolera idea de por dónde se ha ido. Uf, cuidado ahí, cuidado. Tengo muy poca vida para meterme ahí y ayudar a LeBlanc. Preferiría irme, la verdad. Vámonos. Bueno, vamos 7-5. El equipo. Que bueno, pues ahí estamos. No está la partida ni mucho menos ganada. Nos vamos a hacer una Trinity de siguiente objeto. Mejoramos el trinket. A ver, Varus ahí. Bueno, creo que Leona ahí se ha sido más suicidio que otra cosa. Cuidado, cuidado. Vale, un teleport de Sivana. ¡Oh, qué buena flecha! Se han tirado un Heal ahí, me ha parecido a mí, ¿no? A ver, Azir. ¡Ish! ¡Ish! ¡Eushu te pego! Ven aquí. Malfite sigue ahí 24-7. ¡Ojo, Sivanilla! ¡Ojo! Vamos a intentar ayudarla. Por el otro lado. Por aquí, por aquí. A ver si salta. Salta con tus minions. Salta. Vale, bueno, se ha escapado. Vámonos de aquí. Suficiente. No está mal. Venga, vamos a por el red. Le están puseando demasiado. Joder, macho, estoy yo bueno con los saltos. Esa pared yo creo que sí que la puedo saltar, en realidad. Vamos a pillar el red. Que ya va siendo hora. Buena, buena, LeBlanc. Sí, señor. El personaje más absurdo del WoW. Del WoW. Estoy yo, sí, del WoW. Madre mía. Ese tiempo ya pasó, Farolino. Vamos a ver. Esperamos a que venga Varus. Lo tiene guardado. Estaría bien que me pusieran un ping aquí. Estaría bastante bien. Se lo voy a escribir.
A ver si. A ver si se entera y me pone un ping. Como support, chicos, si estáis en la parte azul, es fundamental tener un ping en el tribus. Os facilita la vida muchísimo y a vuestro jungla mucho más. Así que no lo dudéis. A ver, Azir no muestra señales de vida. Me gustaría darle este azul a. ¡Oh! ¡Corre, corre, corre! No podréis cogerme. ¿Dónde está? Vale, la está siguiendo. ¡Uf! ¡Corre! Estoy no vista. ¡Corre! ¡Yo te salvaré! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Oh, yes! Y el dragón que se han hecho los contrarios. Ay. Bueno, ahí ha sido una buena jugadita. LeBlanc, vente a por el azul, anda. Estoy un salto por A ver delante. si no me lo quedo yo ahora. LeBlanc. Javi. Bueno, pues nada. Yo te lo he ofrecido. Si no lo quieres, me lo quedo yo, que también me viene bastante bien. A ver, ¿tengo daño? Sí, tengo daño. Destruido una torreta. El dragón está hecho ya. O sea que una cosa menos de la que preocuparnos. Tenemos la Trinity y ahora ya somos una bestia parda. Así os lo digo, una bestia parda. Estoy Entre el preparado. mole de ceniza y la Trinity, nuestro daño es aberrante ahora mismo en comparación del equipo contrario. Bueno, vamos 4-1-1, o sea que la partida pinta bastante bien para nosotros. Y nuestro equipo ha remontado bastante. Acordaos que antes íbamos muy igualados, ahora vamos 12-6. Con lo cual, pues muy bien en todas las líneas. Eso es buen trabajo del equipo. ¿Será un truco? Y yo creo que nosotros, menos en top, en las demás líneas hemos dado bastantes nobos. Bueno, y en top hemos hecho un dive y hemos ayudado a tirar una torre, con lo cual, pues también algo hemos hecho, ¿no? No nos vamos a engañar. Vamos por aquí, a ver si no tienen guardeado esto. Deberíamos tirar esa torre de bot lo antes posible. A ver. Yo me quería quedar aquí, pero mira, ya la han tirado. Me quería quedar en plan al baiteo. Pero vamos a hacer un poco de disrespect. Vamos a ver cómo tienen su jungla, si la tienen despejada o no. Y ahora mismo tengo la ulti y estoy bastante fuerte. O sea que aquí podemos hacer mucho, mucho daño. A ver si se acerca suficiente para que le meta el pescadete. Bueno, me carga a mi Leona y me tira todo. Muy bien. Vamos a meterle un pescadete. Vamos a meterle un poquito de daño ahí. Perfecto. Vale, se la ha llevado Sion. No pasa nada. Vamos a seguir haciendo daño a la torre. A la torre. El Moco se había tirado la pasiva. No me había enterado yo de eso. No he estado demasiado atento. La verdad es que podíamos haber tirado esa torre. Todavía podemos hacer algo más. Viene paella, ¿eh? Vamos a tanquear nosotros la torre. Uno, dos. Perfecto. Como veis, a veces, o sea, ahí no me lleva de asistencia ni me lleva a muerte. Pero hemos hecho un trabajo fundamental. Fundamental. A ver, Paelia. Yo creo que ahora ya deberíamos irnos de aquí, ¿eh? Deberíamos irnos. Vale, Sivana, deberías irte para top. Ha estado muy bien, ¿eh? Ha estado muy bien ese engage. Ahí nosotros hemos llevado muy poco, pero nuestro equipo ha llevado mucho. Entonces, bueno, pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Estoy preparado. Pom, 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 el pescadete. Es una gozada. Bueno, está viniendo Sivana, con lo cual voy a intentar solo las hitear. Ahí. Se lo deja a Sivana, que le viene bien. Está necesitado de nivel. Y necesitamos un tanque. Necesitamos a Sivana en pleno uso de sus facultades. Así Estoy no vista. que farme, que farme. Y que luego salga hecha una bestia parda de la jungla. Me viene Malphite. No sé a qué viene por aquí Malphite. Vamos ahí. Vamos esa paella rica.
No sé si habéis visto. Buah. Bueno, me he saltado la E con la E, el ulti de este y bastante bien. ¿Qué me compro? Joder, se está pegando todo mi equipo y yo aquí en la tienda perdiendo el tiempo, me cago en 10. Bueno, pero no me necesitan, ¿eh? Por lo que veo. Vamos a hacernos un poco más tanque. Muy bien mi equipo ahí. Perfecto, bien, Varus. Varus ahí haciéndolo muy bien también. El primo Javi cada vez juega mejor. Lleva jugando 3 meses y juega mejor que mucha, mucha gente que conozco que lleva 3 años jugando. Pero bueno, yo siempre he dicho lo que a los que se le dan bien los juegos en general, se te dan bien. O sea, no hay distinción entre unos y otros. A ver, no quiero decir que se te dé bien un juego de conducir y luego se te tenga que dar bien un juego de tiros. Pero en general, si tienes facilidad para jugar a juegos, pues es bastante normal que lo hagas bien. Además, es una persona que ve vídeos y la verdad, yo le he dado muchos, muchos consejos. Y yo creo que tener también alguien que te aconseja y vídeos en los que te puedes fijar, no digo los míos, digo de los que yo le recomiendo de otros youtubers, pues ayuda muchísimo. Falta poco ya, el dragón. No tenía que haber smiteado a este bicho, la verdad. Vamos a seguir con nuestra ruta de la jungla. Lo que hace a Zid tan buen jungler ahora mismo es la movilidad que tiene, es decir, tanto el dash como como la E, como todo, es que es brutal. Ya está aquí el dragón, vamos a volver a hacérnoslo. Esto de poder saltar las murallas es fantástico. Ahora, bueno, vuelvo a tener smite, con lo cual perfecto. Siempre fijaros en el daño que hace vuestro smite y el daño que le queda por recibir al bicho. No podréis cogerme. LeBlanc no quiere el azul. A ver ese Azir. Creo que Paelia quiere el azul, pero quiere el suyo, quiere el del enemigo. Está ahí como un loco. Ah, me lo han robado, maldito Malphite. Malphite nos ha robado el azul. Pues vamos a ver si podemos vengarnos. Vamos por aquí a hacerle una trampa mortal. Recordad que no os vean los minions cuando vais a hacer algo como lo que estoy haciendo yo ahora. Estoy preparado. Tenemos que pusear porque no está viniendo nadie. A ver, pusea, Sivana, pusea. Yo te cubro por aquí. Vale, perfecto. Tenemos que ir a la pelea, ¿eh? Sivana, vamos a la pelea. Ven, ven, ven. Vamos. Oh, qué buena. ¿Cómo le ha cortado ahí el ulti, eh? Qué bien. Vamos, chavales. Aguanta, aguanta que voy. Joder, están todo el puto rato fuera de rango. ¡Ah! ¡Sorpresa! Buena, buena, buena. Bien, además ese se la lleva a Euskadi. Fenomenal. No sé si me haré un Mejai con este ahora. La verdad es que pretendía llevarlo mixto, no llevarlo full AP. Pero a mí tengo que decir que el Fizz que me gusta es el AP, el que te mete tres habilidades y te mata. El otro, pues te da con los autoataques y tal, pero a mí no me divierte tanto. Supongo que es más divertido ver números gordos, ¿no? A mí por lo menos me divierte más. Está yendo Varus a bot, con lo cual nos cogemos esto y ya está. Perfecto, vámonos. A ver, siguiente ítem, vale innecesariamente grande. Es que son cosas que te lo pide el cuerpo. Tú ves ahí la vara y dices, una vara. Me podía haber hecho el Zhonya, No pero bueno, podréis da igual. cogerme. Potis, potis. Que luego siempre estoy fastidiado de mana.
Bueno, ahora es el momento de juntarse y hacer objetivos, chicos. Ahora ya es cuando tenemos que ponernos serios y terminar la partida. 30 minutos, ese ya sabéis que es mi margen para empezar a... O sea, has tenido 30 minutos para fedearte. Ahora te toca terminar el trabajo. A ver, LeBlanc, dale. Así le pillas con una cadena. ¡Ah! ¡Tócalo! Bueno. Está un poco complicado. Vamos a meterle el Smith a ese. Y a intentar matarlo a base de daño. Dale, dale. Me he esquivado la ulti de Leona con el... Con lo de levantarme. No sé si lo habéis visto. Me está pegando el varón. Perfecto. Ahí está el doble. Y ahora realmente podríamos hacernos un varón. Podríamos, si quisiéramos. Pero es un poco arriesgado. Y no merece la pena porque ya vamos por delante. Con lo cual... ¿Podría ser que eso nos diese la partida y terminar y tal? No, tampoco creo. ¿Es un buen objetivo? Sí. Pero te puede hacer perder muchísimo más de lo que podríamos ganar ahora. Además, que quiero tener zonias cuando nos hagamos el varón. Mirad el mole de ceniza, cómo hace daño a todos. Fijaros. ¿Veis los daños que están haciendo ahí? 25, 25, 32, 25, 32. Eso es el mole de ceniza. Y es muchísimo daño, te permite pushear muy bien. Y nos permite haber ganado un buen pasturrial, la verdad. A ver, LeBlanc, mata a alguien y nos vamos alegremente. Ya tenemos nuestro ulti. Eso es, venga. Otro filo para hacer más daño. Brillo, brillo, no filo, perdón. A ver, ahora tenemos que matar a alguien, sea quien sea, me da igual. Aunque sea de support. Si matamos a alguien es varón. Vamos nosotros por detrás. Bueno. Vamos bien, vamos bien. El problema que tiene ahora que yo vaya bot sería que... O sea, yo no puedo ir a bot porque si me ven en bot se pueden hacer el varón tranquilamente. Entonces yo tengo que estar siempre cerca relativamente. Deberíamos ir a guardearlo porque no hay nadie. Chicos, vamos para allá. Euskadi tira, porque igual se lo están haciendo, ¿eh? No, no se lo están haciendo. Bueno, vamos a poner un guardecillo por aquí. Y vamos a empezar a hacerlo nosotros, porque he visto a dos. Está. ¿Habéis visto dónde está su jungla, no? Está en el azul. Entonces, si lo hacemos rápido, a ver si Varus empieza a darle. Vamos a dejar que tanque un poco Sivana. Y ahora muy atentos al Smite, 900 de daño hacemos, ¿vale? Es lo más importante del mundo el Smite ahora. Ahí está, nuestro. Vale, vámonos de aquí. Perfecto. Joder, qué bien LeBlanc, coño. A ver si podemos ayudar ahí. Nah. Toma cuadra que se ha marcado aquí el primo. Dale el quinto, dale el penta. ¡Oh! Javier le ha robado el penta. Bueno, el primo Javi es novato y no se entera de esas cosas. Pero no pasa nada. Además es normal que en una partida normal los pentas dan igual. Lo único es que lo estaba grabando yo y lo iba a ver luego. Le podías decir, mira mamá, me he hecho un penta. Pero bueno, es su primo y si le perdona bien y si no, que se joda. Sion está bastante tanque, se ha hecho un corazón de hielo y una capa de fuego solar. Con lo cual, por eso yo no estoy yendo tan tanque, ¿vale? A ver, me he hecho el mole de ceniza, pero ahora puedo optar por ítems menos de tanque. Vale. LeBlanc ahí haciendo KS. Un crustáceo salvaje.
Y a ver si vemos a alguien por aquí. Estoy un salto por delante. Deberíamos hacer una trampa. Vamos a hacer una trampita por aquí. A ver. Que nuestro equipo puse top. Vente para acá, Paelia. Paelia. Visto y No, no, provisto. aquí, ven. Ven, ven, ven aquí, ven aquí. Cuando roten, les destruimos. Vale, voy a tirar absolutamente todo a este. Shh, no os mováis. ¡Buah! ¡Hijo puta! No le ha dado tiempo ni a comérselo. ¡Maldito! No le ha dado ni asistencia a Casper, tío. ¿En serio? ¿En serio, Paelia? Vaya KS. Lo habéis visto todos, está grabado. Claramente lo iba a matar yo. Bueno, objetivos y rotaciones, equipo. Objetivos y rotaciones. Venga, la torre es lo importante. Varus, dale a la torre. Yo me ocupo de ellos. Sí, dale. Joder, si van a mirar. Dale. A ver, a ver, a ver. Perfecto. Muy bien, pues aniquilados. ¿O no se murió? Ah, el moco no se murió. Ah, ya, sí, tampoco. Am, am, am. Habéis visto el daño, ¿no? Es brutal el daño que tiene este personaje. A ver, cuidado con el moquete que nos puede saltar. Nada, vámonos, vámonos. No merece la pena. Hay que rotar. Hay que conseguir otros objetivos, bot o mito, todo, o lo que sea. Yo tengo muy poca vida, pero bueno. Pam, pam, pam. Vamos a quitarles la jungla. Bueno, la partida está prácticamente definida. 36-11. Y ha sido una ventaja que hemos ido cogiendo poco a poco, haciendo buenas teamfights. La verdad es que creo que este vídeo es interesante en el sentido de las teamfights que hemos jugado. LeBlanc ha esperado los momentos exactos para entrar. Sion ha hecho una defensa buenísima, tanto del ADC como de LeBlanc. Y yo creo que nosotros también hemos hecho nuestro papel haciendo bastante, bastante daño durante todas las peleas. Y sin morir apenas. O sea que muy bien, muy bien. Y Sivana está, bueno, ya sabéis, es una bestia parda. O sea que Sivana es una front lane inmejorable para mí. O sea que muy bien, muy bien. Está jugando el equipo muy correctamente. Y ahora fijaros el daño que tengo ya, ¿eh? Y si tuviera el eco de Luden ya alucinas. Pero todo este daño no sirve de nada si dejamos que al final ellos tengan los mismos ítems que nosotros. O sea que hay que acabar la partida ahora mismo. Venga, vamos. Visto y no visto. Necesitamos una buena teamfight, nada más. A ver, está pusheando LeBlanc por bot. Nosotros tenemos que pushear. También. Hay que pushear LeBlanc. Vente para acá, Paelia. Estoy preparado. A ver. Podemos divearles, ¿eh? Ah, no. No, me iba a meter, pero estando León ahí, me da un mal rollo. Buena, buena, vaya flechazos mete ya Varus, ¿eh? Y mirad a mí el daño que me hacen, es prácticamente nada. A ver, a ver, a ver, vamos allá. Bueno, hemos metido bastante daño. Mirad, mirad, Zhonya encima del palo. Zhonya encima del palo. ¡Oh, qué buen healing! ¡Oh! Vaya equipazo, chavales, vaya equipazo. Muy bien, me ha salvado el culo el primo Javi con un healing ahí porque yo creo que me moría. Hemos hecho un buen engage, se han gastado muchas cosas en nosotros. Ahora ya hay que terminar. Venga, vamos a terminar. Se han gastado muchas cosas en mí y me he tirado el bastón. Y cuando iba a caerme del bastón, digo, si caigo ahora me muero. Me he tirado el Zhonya, si me he quedado ahí arriba. Ha estado muy chulo, la verdad.
Pues esto, una partidita más, normal, con los primos loleros. Muchas gracias a Javier Trincado por haber estado, a Euskadi 88 y a Casper 1 y por supuesto al KS de Paelia, que lo habéis visto todos. Muchas gracias por haberme acompañado en esta aventura. Y aquí tenéis el pescadete. Os recomiendo a todos que lo probéis porque está muy bien. Pues esto es todo. No os olvidéis darle follow y like, que ayuda muchísimo. Dejadme vuestras dudas, consejos y comentarios en los comentarios del vídeo o en Twitter. Un saludo y nos vemos.